Ahí está. Crema de brócoli, 3 cucharadas de margarina Mirasol. Un brócoli lavado, cortado en trozos. Cebolla, también en rodajas. Zanahoria, pelada también cortada en rodajas. ¿Qué más tenemos por ahí? El ajo. Uy, déjenme ver, por aquí anda el ajito. El ajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Litro de leche, aquí lo tengo atrás. Crema bajo en grasa. Queso mozzarella. Queso parmesano. Pizca de sal y pimienta. Y como dijo el gato, angora sí, nos vamos a comenzar esta receta. Déjenme por acá, pero aquí tengo un poquito de agua. El gato no dijo miau. No, el gato dijo angora, porque era un gato angora. ¿Ya vieron? Angora dijo el gato. Vamos con la cebolla. Con la cebolla no. Con la zanahoria. Vamos a pelar esto. Vamos a hacerlo cremita. ¿Te parece cremita o te parece mejor en sopa? ¿Qué les parece mejor? Ay, a mi crema. Vamos a una cremita crema. Entonces hoy. Va a quedar buenísimo. Esta es una crema totalmente natural que vamos a hacer. Van a ver qué bien queda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, vamos a poner entonces a cocinar. No, con agua, con eso no. A fuego. Ahí está, fuego alto. Pongo agua. Agüita, 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 agüita. Solo que agarre buen calor. Poner la mitad de la zanahoria. Si es muy grande, solamente un cuarto de zanahoria. ¿Por qué? Porque la zanahoria suele ser dulce y no queremos cambiarle demasiado el sabor. Tiene que resaltar al brócoli. El brócoli. Correcto. Es el brócoli. Y el brócoli suele ser de un sabor más suave que la zanahoria. Pongo por acá la zanahoria. Vamos a poner también el brócoli para que vaya dando saborcito. Y vamos a poner de nuestra pequeña cebolla, que es una cebolluela al día de hoy. Voy a poner también la mitad nada más. Quitémoslo, como dijo Shrek, la capa, que es la que empieza a llorar. Y ponemos. Parece cebollita con tus capitas, decían. Sí, parece cebollita con tus copitas. Entera, porque luego vas a licuar. Sí, estamos a licuarlo, entonces va enterito. Y claro que sí. Ajo. Muy bien. Que vaya dejando temperatura. Mientras tanto, yo voy a ir jalando la licuadora. Vamos a buscar de una vez los implementos de cocina que vamos a usar hoy. ¿Qué más me queda usar? Solo quiero que esto vaya dejando buena temperatura. Vamos entonces, el vaso de la licuadora. Y vamos a ver, vamos a poner ya. Yo había blanqueado la... ¿Y esto por qué no se abre? ¿Cómo se maneja? No me deja. Yo tenía blanqueado ya bastante el... El brócoli. Cuando hablas de blanquear es que ya lo había servido. Solo lo puse en agua un minutito. Una cosa así, solo para que agarre el sabor. Uh-huh. Entonces no quiero que vaya a perder mucho sabor tampoco, ni el color bonito que tiene ahorita. Agrego todo esto. Te iban a decir, ¿cómo que blanqueado si está verde? Pues sí, va. Entonces lo verdecié. Tenemos todo el agua también. ¿Y para mantener el color del brócoli, algún consejo, algún tip? Es solo pasar agua, por agua un poco. Sí, lo puedo poner también crudo, no hay ningún problema, lo vamos a cocinar. Vamos a agregar más agua por acá. Ok. Y vamos a empezar a licuar esto. Dejo que esto vaya licuando, que vaya a dejar que se ponga bien, bien fino. Vamos a una pausa y regresamos. Te
Tenemos datos curiosos también de nuestra receta esta mañana. Chef Mario está preparando una deliciosa crema de brócoli. Nos vamos contigo, Mario. Y hablamos también del brócoli en esta mañana. Hoy hablamos del brócoli. Esta planta posee abundantes cabezas florales, carnosas, comestibles de color verde, puestas en forma de árbol sobre ramas que nacen de un grueso tallo, el cual no es comestible. Sin embargo, aquí en Aprovechando al 100 lo hemos cocinado y no lo hemos comido. La gran masa de cabezuelas está rodeada de hojas. Es muy parecido a su pariente cercano, la coliflor, pero por supuesto de este intenso color verde. Y aquí lo que te va quedando en el colador, chef, es... ¿Cómo le decimos aquí en Guatemala esto? Bagazo, ¿no? El bagazo. El bagazo. Ajá, pero yo lo voy a fermir todavía bien para que suelte todo sabocito. Esto para que te quede más homogénea. Como es una crema, ¿correcto? Quiero esa sensación tersa cuando alguien la... Suave. Pero suave, si lo queremos rica. Dejar sin colar también. Ah, lo puedes poner así nomás, que también me gusta la sensación de que te den una crema y sintas los sabores, sí. La textura un poco más grumosa de lo que está hecho. Entonces, eso también es una parte que se ha vuelto una tendencia de... Más grumosa, a mí me gusta así, grumosa. Sí, con los sabocitos así, con todo esto. Y me gusta espeso también. Y también, chef, y también es fibra. Es buena claro, fibra. Claro, fibra. Seguro que ahí va mucha fibra y vitaminas también. Ok. Vamos a volver un poquito. No, tiene... A mí me gusta que sea... No tan espesa, pero que sí, que sea cremosa. O sea, que tengas esa sensación cremosa que le va muy bien a estas sopas o estas cremas, quedan genial. ¿Ok? ¿Ya está listo? Lo eché al revés. Pero ahí se va. Esta lo va a dar un poquito, lo sacudí donde no era, pero miren, un poquito. Ok. Ahora. Pero no importa, agrego, yo quería grumosa. Sí. Agrego leche. Aquí empieza ya todo. Leche. Vamos a agregar crema. Ahí sí que la zanahoria solo era un ligero toque de sabor. La zanahoria le va a... No le cambió el sabor. Le va a dar buen toque. ¿Sabes qué puedes hacer también? Puedes hacer las dos por separado, siempre usando como base un poco de la crema de brócoli, pero ponerle más zanahoria. Y como son de diferente espesor, sirves mitad a mitad. Ay, te queda de dos colores. Le vas dando vuelta como un así. La dando vuelta y queda de dos colores. Queda muy bonita esa forma de servir las sopas. Un poco más de trabajo, sí, pero te lo pones a un comensal o a alguien que va a tu casa a cenar, pues se mira espectacular. Y tiene esos dos sabores que se van mezclando en el paladar dulce, lo saladito de la sopa del brócoli. Entonces le va muy bien. O como dices tú, la tendencia de ponerlo para una entradita en copitas, pones sí, abajo una, eso está bien, una línea anaranjadita suave abajo, y arriba la crema de brócoli y encima con un crocante de queso parmesano. Queda muy, muy bien. Quedaría muy especial. Ya empezó a tener el aroma, me gusta. Agrego ahora queso parmesano. Vamos mezclando también. Esto también le va a ayudar a dar una sensación más cremosita. Huele delicioso. Huele muy, muy rico. Y ahora vamos a agregar también un poco de margarina Mirasol. Esto le va a dar... Lo que a muchas personas les falta en una buena crema es brillo, ese brillo. Ese brillo que le va muy bien. La va a hidratar también. La va a hidratar. O agrega también el queso mozzarella. Así como nosotras las mujeres nos echamos nuestras cremitas, lo mismo, la sopa, su brillo gracias a Mirasol. Las salsas también, chef. Para las arrugas, no ponen, la crema. Sí, cabal. Para las arruguitas de los ojos, pues... Chef, también a las salsas se les pone un poco de Mirasol también para lo mismo, ¿no? A las salsas, a las sopas, a las cremas se les suele poner. Algunos postres también llevan un poco de margarina para que tengan ese brillo que realmente se consigue solamente agregando margarinas. ¿Ok? Vamos con esto. Déjenme probar cómo va de sazón. Me quedé sin cucharas para variar. ¿Y eso? Es que vengo a cocinar a la mañana acá. Es que cocinaste y repartiste por todos lados. Yo uso mil cucharas. Ya pasaron por ahí una. Aquí hay una, mira. En la mañana me pongo que cuchara por aquí, cuchara por allá, cuchara. Y se me acaban las cucharas. Vamos a probar cómo va esto. Es que somos muchos aquí en la producción del programa. Tiene el rico sabor. Suele falta sal y pimienta. Pero voy a esperar que dé un hervor. Y ya solo me queda
sazonar bien. Vamos a una pausa, regresamos con el repasando y pasamos a ver la receta que nos trae Maya. No le vayas a cambiar. Miren, esto ya dio un hervor, ya cambió textura, dejo que quede un poco más espeso. Vamos con el repasando rapidito para ver lo que trae Amaya. Colocamos una olla margarina Mirasol, agregamos la cebolla, el ajo, dejamos dorar. Agregamos leche, brócoli, zanahoria, dejamos cocinar durante 10 minutos. Colocamos en una licuadora la preparación anterior y licuamos. Regresamos a la olla. Agregamos la crema, el queso parmesano y dejamos dar un hervor, pizca de sal y pimienta. Para servir, colocamos queso mozzarella.